...20, llegó con todo el ánimo, pero híjole, Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, gracias y una disculpa por hacerte esperar no, un hombre, poquito, por favor, Estamos Jaime. atendiendo todo este tema de la ley 3 de 3 y el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, muy bien, Jaime. Bueno, pues como todos ¿Qué ¿tú los opinas de todo, todo ocurre? un poco uh, tal vez... Eh, Absorto en observar las reacciones de las partes ¿Tú involucradas. Tú un observador. ¿Eh? Uh -huh. Así es, exactamente. ¿Cómo, esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo veo? Bueno, desde el punto de vista personal, tal vez no, no sea mayor relevancia lo que yo digo, pero lo veo a través de los ojos de las demás personas, de cómo piensan los mexicanos. Cuando lo oyes, ¿no? Y, y uh, al observar estos dimes y diretes, estos tomas y dacas, al observar. Yo que trabajo sobre Paseo de la Reforma, a, a los empresarios en, el, en el, la columna de la Independencia, ayer a los maestros, uh -huh. a, en, en todo esto hay una convergencia y divergencias en este sentido, convergencias de expresiones, cada quien buscando hacer sentir o escuchar a la población sus puntos de vista, de alguna manera lo hacen, por eso se manifiestan en Reforma. Desde su parcela, y, ¿no? Desde su parcela y la indiferencia del ciudadano común y corriente, el que sale a trabajar, los ve pero no los escucha, no nada, es parte de como de una especie de ruido de fondo y el, con esto te quiero decir que ayer termina la marcha, eh, etcétera, a las 7, 8 de la noche, la vida rutinaria, la gente tratando de pasarlo un poco bien en uh -huh. los lugares de es la reforma es viernes, los autobuses esos que hoy en día se convierten como en fiestas ambulantes, uh -huh. este, etcétera, etcétera y la vida normal. Todo esto que pasa entre empresarios, entre políticos, a la mayor parte de la población lo único que hace es seguir manteniendo los distantes, distantes, porque la gente es simple y sencillamente... A lo que yo escucho, lo que yo estudio, no, Oye, están, pero, contentos. Pero no están contentos. No están contentos. Hay elecciones. El, el, que pasó, el, 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 el cinco, domingo 5 de junio pasó, pasaron, pasaron muchas cosas, uh -huh. Jaime. Claro que pasaron muchas cosas. Tendremos otras elecciones muy importantes el año que viene. El Estado de México es, es importante. Ellos, ¿no? Coahuila eh, también Exacto. es muy importante. Vamos a ver qué tanto este ánimo social de tristeza o de enojo eh, se traduce no como a, tal vez habíamos esperado a algunos en abstencionismo porque hubo bastante gente que fue a votar ¿Sí? al menos no en el Distrito Federal no, ¿no? no o sea pero no. en donde había cambios de gobernador y lo que estamos lo que estamos viendo es que esta ah, digamos eh, Acumulación de enojo social eh, se puede transmitir de esa manera, y este tipo de cosas, verlos que se dicen que yo no porque te voy a declarar si yo ya declaro uh -huh. a mis e impuestos, etcétera, etcétera. Y político respondiéndole yo porque voy a todo. transparentar todo, eh, terminan de hacer que en la escala de confianza los políticos, los empresarios, los diputados, bueno hoy en día hasta el club uh, estén cada vez más a la baja. Pues habrá que estar al pendiente. Oye, nos queda un minuto antes de ir a la pausa comercial. ¿De qué nos trae pues, el, el tema del mira, gabinete? De el tema de Venezuela. O cambiando la conversación. Ajá, no, no, a, no solamente abriendo la señorita, pues cambiarla, cambiar la, cambiar uh -huh. la conversación uh -huh. Jaime, de un asunto de que está, está, uh, que siempre es importante y es uh, la vejez. Jaime. La vejez, uh -huh. sí. Uh, la primera pregunta que le hicimos a la gente. Esto es porque Jaime eh, en esta semana se celebró el Día Mundial de la toma de conciencia. Uh -huh sobre el maltrato a personas mayores. Fue Ay, en ya. esta semana. Uh, y la primera pregunta, Jaime, es uh, muy interesante. Con esto de aquí nos vamos al, al, al corte. Es, ¿a qué edad consideras tú, Jaime, que se comienza a ser viejo? Yo creo que a los 100 años. Yo creo que el ser una persona de edad está en las actitudes, en las acciones. En el corazón, aunque suene así como muy a cliché, uh -huh. En el corazón, más allá de lo físico. Creo F que se es viejo F en acciones Ajá. y en hechos. Ah, uh, ok. Fíjate que tú fuiste parte del 3% de la población. Qué poquito. Que contestó. <laughs> y no de una visto, manera, ¿eh? de una manera metafórica. <laughs> okay. Vamos a ver, así es, exactamente. Pues mira, um, de hecho, hay una respuesta que es como muy. Uh, Provocada por esta idea de que eh, la tercera edad en México empieza a los 60 años y hay muchos programas de adultos mayores que son a los 60 o a los 65 años. Jaime, la primera gráfica que tenemos nosotros Ajá. es uh, en donde podemos ver que. Para ma la mayor parte de la población, 42.6, se comienza a ser viejo a los 60 años. Va en línea un poco con esta cuestión que te digo de los programas que hay para uh, adultos mayores, que son 60, 65 años de edad, y, y las pensiones. Uh, solamente un 23.5% nos dijo que es a partir de los 70 años cuando se empieza a ser viejo en o general. Sea, yo fui de los pocos cursos. Sí, este 3% es el que nos dijo cosas lindas. <laughs> Viejos los cerros, pero reverdecen este etcétera la, 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 la edad o la vejez está en la cabeza de uno no, no en el cuerpo bueno eso habrá que, que saber lo que cuando ya empieza uno a envejecer no no es no es tan fácil el cuerpo Oye, también se cansa me llama mucho la atención qué piensan los millennials así es mira los millennials que es esta segmentación que la que nuestro público debe de, de conocer que son los jóvenes digamos los que ahorita están Pero los, ah, muy, jóvenes, los ¿no? muy jóvenes los nacidos por ahí del 84 85 Fer, para acá el sí, ella ella es yo diría que hasta antes de los millennials, ella sí, es muy, 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 jo tú muy eres, jovencita. Sí, sí, Entonces, <laughs> Mafia, a lo mejor, tú sí eres millennial, a lo mejor. Pero bueno, pues mira, mental, para 89.2 de los millennials, la vejez empieza a los 50 años. O sea, cuando estás joven, pues, ok, ya es viejo este el que uh -huh. tiene 50 años. Para los baby boomers, que son los nacidos hasta, digamos, de 1955, un poco para atrás, pues entonces solamente para un 72.4 empieza esto. Son Oye, ¿no que la vida empieza a los normales. 40? Eso, eso dicen y dicen. Dicen que hoy en día los sesentas los de ahora son los cincuentas de antes, ah, etcétera, ya etcétera. Ya etcétera. Ya bueno, gente, ya ves, ya ves, uno su, empieza, uno empieza mundo, a defenderse. Eh. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, el, la siguiente pregunta, Jaime, el, 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 la encuesta está muy interesante, uh -huh. es muy amplia, en el contexto de esta semana viene bien. Eh, ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente, se le preguntó a la gente cuando se habla de la tercera edad? Y aquí marqué algunas cosas interesantes, Jaime, obviamente experiencia. Es una, es una respuesta la mayoritaria. Eh, la familia, porque pienso en el abuelito, el papá tal vez, los nietos, es un concepto familiar. Las enfermedades, ok, se asocian con la tercera edad, pero hoy en día también hay jóvenes hipertensos y jóvenes diabéticos, así que no hay tanto. Pero estas, estas cuatro o cinco verbalizaciones que a mí me parecen muy importantes, porque nos hablan de ciertamente una problemática de la tercera edad. La dependencia, dependencia obviamente económica de cuidados, el abandono, la soledad, la falta de oportunidades para hacerse de su propio dinero, la falta de dinero y la discriminación y el rechazo hay un 22.5% de uh, expresiones que nos llevan hacia una problemática que viene con hacerse viejo, sí, este y, y es importante el tener esto y qué estamos haciendo esto. Uh, luego le preguntamos a la gente si eh, en general ellos creen que cómo se le trata a las personas de la tercera edad en México, de muy bien, bien, malo, muy mal. Lo que podemos observar es que la idea de las personas, un 55.6% de la población, poco más de la mitad, piensa que a la gente de edad en México, en nuestro país, se le trata de mal a muy mal terminar ahí. ¿eh? Y to todos vamos a terminar ahí, así, 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 pero eso está esto está pensando, digamos, toda la población en este momento. Seiscientas personas entrevistadas eh, telefónicamente en toda la República. El principal problema al que se enfrentan los adultos mayores, Jaime, ya puesto directamente como problema, no una expresión, digamos, de vocación de qué significa la, la, la vejez, es el abandono 27%, la falta de oportunidades laborales un 21.3%, la discriminación un 15.5%, por la carencia de recursos económicos. Ahí están, estamos abordando de una problemática muy muy importante que estamos viendo, palpando, que está ocurriendo en nuestro México. Esta otra es muy interesante. Se le definió a los a los entrevistados, Jaime, que es uh, el uh, maltrato a los adultos mayores, de acuerdo a los cánones, digamos, que existen en este sentido, y le preguntamos, ¿usted conoce o ha escuchado de alguna persona de la tercera edad que haya sufrido un maltrato. Jaime, 58.4% de los entrevistados dijeron conocer. Sí, o haber escuchado de que se le da maltrato a una persona. Esta es una cifra extraordinariamente fuerte. Habida cuenta que el maltrato puede venir de muchas eh, expresiones, manifestarse de diferentes maneras, pero es altísimo la percepción de que se le maltrata de alguna manera a los adultos. El qué, qué, eh, ¿Qué clase de maltrato sufrió esa persona, Jaime? Esto es lo que ellos saben o escucharon o vieron. ¿Es el abandono? 37.2% abandonaron a estos adultos mayores. La falta de atención o que no les dan alimentos, 14.5%. 10.4% le pegaban a estos adultos mayores. No, o sea, entonces son, son cosas terribles, ¿sí? o sea, realmente cuestiones terribles. Uh, en una escala del 0 al 10 continuamos preguntando, donde 0 es nada de maltrato 10, y 10 es mucho maltrato. ¿Cuánto maltrato diría usted que sufren las personas de la tercera edad? Un 7.3 de calificación. Es, es, es muy alto, o sea, sí, es muy, muy alto esta percepción, Jaime, del maltrato a los adultos mayores. Uh, continuamos, si usted pudiera mejorar algo así, que ya si tú eres un político o alguien que pueda hacer algo, Jaime, ustedes pueden mejorar algún aspecto en la calidad de vida de los adultos mayores, ¿qué aspecto mejoraría? El trato digno, servicios, servicios ad hoc, pensiones, etcétera, digamos, es, no hay muchas mucha, generalidades, uh, generalidades, o sea, de que, de que se hablan esto y... Um, Ahora, ya le preguntamos, oye, ¿y usted en su propia familia qué tan importantes son ah, las sí. personas que que o los adultos uno, ¿no? mayores? No, sí. No, 94.8% nos dijo, son muy importantes. Sí, pero sí, eso es, es lo... lo que tú llamas políticamente correcto. ¿Son sí, social, socialmente, socialmente correctas, ¿no? Uh -huh. O sea, sí es cierto, sí, no, no, hombre, caray, son muy importantes, pero yo tengo a mi a viejecita, a mi, a mi abuelito viejito, y realmente es un bultito. Ahí, al cual pues nada más veo y lo saludo y hola qué tal y se me olvida y este es parte de un abandono. No lo estás dejando en la calle, no lo estás dejando sin techo, sin comida, pero literalmente no le haces claro. caso, sí. Y, uh, y si todavía tenemos esto, sí, una, 40 una, una pregunta Jaime. Bueno, pues ahora que ya hablamos tanto de la vejez, esta Fer que es muy jovencita, tú eres joven, eh, ¿qué te gustaría hacer durante tu vejez? Jaime? Yo trabajar. Trabajar, sí, muy sí, bien, trabajando. Seguir, seguir trabajando. Veo el, por la sonrisa de Fer también veo que seguir, seguir trabajando. Y viajar también. Eh, y, y viajar. Sí, sí, está muy bien, trabajar. está muy bien. Pero la expresión mayoritaria fue, quisiera estar con mi familia, 40.3%. Y entonces ah, viene yeah. esta cuestión en donde, o, o sea, cómo estamos tratando a estos adultos mayores Ajá. y cómo yo sí quisiera que en mi vejez cuiden de mí y mi familia. Ajá. Vale, ya veremos, ya veremos si Oye, eso Adrián, ocurre. ¿Dónde pueden ver todo esto? <laughs> todo en www.gabinete.mx. <laughs> Muchas gracias, Adrián. Eh, ¿Tu Twitter rápidamente? Sí, claro, sí, es, es, en arroba encuesta. Adrián Encuestas. Perfecto, es Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. Muchas gracias, Adrián. Gracias apreciamos mucho que nos compartas esta información que siempre es muy valiosa.